sé si ha salido porque se ha girado la cámara porque no la tenía muy apretada. Y se ha girado un poco cuando iba bajando. Digo, la he puesto un poco alta para que no se vea la rueda. Y en teoría, pues se veía así, bajar rápido. Pues es que luego se ha girado con los botes, se ha girado para el lado. Y ya no sé si se habrá visto algo. Se habrá quedado todo de lado. Bueno, pues nada, hoy pequeña sesión de entreno un poco así cruzadete, ¿eh? Porque como aquello que os dije, que tenía el gemelo, que ya lo tengo bien, ¿eh? Yo creo que ya hoy podía haber, ya lo que estaba hecho la idea de salir con la bici, pero en realidad ya podía haber salido a correr. Pero bueno, quería probar cómo iba la cámara, el soporte que le he comprado para que vamos un poco así de rápido. Vale, pues venga, voy a darle un poco, voy a intentar hacer unos 20 kilómetros, se va a hacer de noche, que es lo que no me gusta. Y tampoco quería meterme por la carretera cuando salga de noche, quería pasar por la montaña para que no sea tan peligroso como la carretera, porque con la bici ya van más pegados los coches. Así que no sé qué haré, ya veré. Pues venga, vamos a seguir un poco y ya os digo a ver cómo lo veo.
que voy a poner platos más. Bueno, piñones un poco más grandes. Porque como no estoy acostumbrado, si no me voy a machacar mucho. El domingo tengo tirada larga de correr. Si me machaco mucho hoy de cuadrices, como no estoy acostumbrado, luego estaré un poco resentido. Entonces no me interesa. Mejor llevar, digamos, una cadencia un poco alta, como ahora. Se mueve. Bueno, pues mañana directo, ¿eh? Bueno, seguramente este vídeo lo mismo lo estáis viendo ya el viernes. Lo estoy filmando el jueves. En un clarillo, pues estoy haciendo el traslado de zona de pesas, como lo dije. Por eso esta semana voy mal de ni he grabado pesa ni nada. Pues estoy con el traslado y para intentar que quede todo un poco, una zona un poco todo conjunta. Y nada, no, es que voy de culo, no tengo tiempo ni de ir al tapón. O sea, de culo. Así que. Donde normalmente relleno agua a veces, pero voy a hacer esa vuelta más o menos derecha a la bici, que no se aguante muy inclinada. A ver ahí, no, así ya está, equilibro con la cámara. ¿Qué pasa? Aquí estoy. Bueno, pues nada, parquecillo donde a veces lleno. Cuando ya no llevo por ningún lado, digamos, el plan B es este, o el plan C es este. Pues venga, vamos a darnos la vuelta y para casita. Venga.
A ver si se ve algo. ¿Se verá algo o no? Supongo que sí. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Ahora espérate, que hay que pararse. Pararse, quitar la cal y todo sin matarse. Quedarla fuera. Y frenado con la de adelante, que es lo jodido. Que te pases y te matas. Venga. Pues bueno. Pues. Ya está, ¿eh? La poderosa, hostia, y se me ha olvidado poner la luz de atrás. Hostia, la pobre ha quedado hecha polvo porque con los baches. Me la llevo ahí. Bueno, ya no se la pongo. Hostia, se ha saltado los. Es que me he guardado. Me he guardado la cámara porque era bajada a la vuelta y digo, como le meta con toda la vibración, digo, soy capaz de cargarme la cámara. Entonces la cámara ya he visto que no vale. Vale para hacer alguna toma, puedes llevar el soporte. Mira, lo enseño, a ver si se ve. A ver si se ve aquí. Aquí yo creo que se verá. Vale, el soporte. Es que, claro, como no tengo el frontal aquí para enseñarlo, bueno. ¿Veis? Está aquí. Entonces en este tornillo, aquí la engancho yo. Esto es el frontal, ¿ves? Y ya está. Que está, se ha ido un poco para abajo, sí, se ha ido un poquito para abajo. También con la vibración se ha bajado un poquito. Vale, pues el frontal está ahí, ¿ves? Es el soporte y bueno, va todo junto con la petaca esta. Ah, bueno, pues venga, voy a decir, mira, 18.800 y queda para llegar a mi casa a 600 metros. Marca 18.790, ¿vale? Lo que yo no me acuerdo es cómo iba el tema de mirar los tiempos. Mira, 1:07, ¿vale? Y ¿qué más? Velocidad media 16,70. Yo supongo que se estará bien, entonces supongo que sí. 16,70 velocidad media. Velocidad máxima 40,12. ¿Tanto? 40 hemos pillado. Hostia, pues muy rápido. Y son las 8:45. Vale, pues ya está. Bueno, pues hay desnivel 315 metros, porque lo he estado, digo, lo voy a mirar a ver cuánto hay y a ver cuánto ha dicho de distancia el GPS, porque estaba a punto que no llegaba. El GPS ha dicho de distancia, hostia, pues el GPS ha dicho, ¿este cuánto ha dicho? Kilómetros total 18. Ah, bueno, pero eso es contando desde que lo he puesto antes. Kilómetros 10, 18,70. No, pero es este, 18,790. Hostia, pues marcan diferente, porque el otro GPS me ha dicho 17 kilómetros, o sea que 16.960. Pero el GPS es que lo he puesto más. Vale, el GPS es que ha tenido que pillar los satélites. Supongo que sí, por eso. Vale. Bueno, pues venga, hasta otra, no me lo llevo. Esto se hace muy largo, los vídeos y ya está. Venga, hasta el domingo seguramente. Bueno, hasta el directo de mañana, del viernes. A las 11. Venga. Dicen que estoy loco porque vuelo sin motor. Dicen que estoy loco porque hablo solo. Dicen que estoy loco porque me hace reír las cosas que opinan los que están junto a